¿Qué tal, señores, ¿cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de puerta abierta, nuevo mes, mes de noviembre y mes que en este caso vamos a dedicar a nuestra parroquia, concretamente a las comunidades de... religiosas que tenemos en nuestra localidad, pero antes de hablar de ellas, pues queríamos dar precisamente una visión genérica de todo lo que es la comunidad parroquial y la actividad que aquí se desarrolla. Por eso nos hemos venido hasta el el centro Parroquial Hermanas Peñaranda para hablar un poco, para hacer, como digo, esa visión genérica de lo que comporta los grupos parroquiales aquí en Campo de Criptana. Y para ello, bueno, pues eh, tenemos con nosotros eh, a mi derecha Juan Carlos Camacho, párroco de Campo de Criptana, y junto a nosotros también, pues, a tres miembros de los grupos de catequesis de segundo, tercero y cuarto de primaria: Álvaro Amores, María Carmen berca y Pepi Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y, y muchas gracias lo primero por aceptar nuestra invitación sobre todo para hacerles llegar a todos aquellos que nos están viendo pues lo que yo decía al principio, el gran, eh, la gran actividad parroquial que existe precisamente en nuestra parroquia porque Juan Carlos siempre se ha hablado de que la parroquia criptanense eh, es sin lugar a dudas una parroquia muy activa, eh, muy participativa y yo creo que eh, bueno, pues ¿podrían ser esas las características que a tu parecer definan la parroquia? Pues esas y, y otras más. Yo creo que casi todas muy positivas. Porque el hecho de que en, en nuestro pueblo, en Campo de Cristana, haya una sola parroquia, pues aparte de tener mucha más actividad y mucho trabajo, todo está pues más coordinado, más unido y el potencial que, que en la misma parroquia hay pues se puede aprovechar mejor, o sea, como que da más unidad y más comunión a todas las actividades que hay en la parroquia. Entonces, es una parroquia que lleva muchos años funcionando, que nuestros antecesores pues, la han trabajado muy bien, con mucha generosidad, con mucho esfuerzo, se han volcado en el trabajo, tanto los seglares como los sacerdotes y nosotros ahora mismo estamos recogiendo frutos de esos años y gracias a dios pues la parroquia continúa viva continúa dinámica y continúa pues haciendo una labor eh, muy importante en la sociedad actual que nos ha tocado vivir a lo mejor no llegamos a, a toda la gente del pueblo porque es un pueblo muy grande pero nuestra misión es intentar llegar al mayor número posible y ahí estamos Juan Carlos, ¿puede convertirse esas características positivas de las que hablamos eh, alguna vez pues, en un hándicap a la hora de masificación en los grupos, eh, hablar de mucha gente y no, como tú bien decías, no poder llegar a todos aún habiendo mucha gente? Sí, por eso eh, hace unos años una iniciativa que, que tuvimos aquí en, en la parroquia, en el pueblo, pues fue la, la iniciativa de, de hacer la misión parroquial. ...donde vinieron pues los misioneros redentoristas... ...y de lo que se trataba era pues de... de sobrasar, de, de... que las brasas que hay aquí en nuestro pueblo... ...que a veces están ahí un poco adormecidas... ...pues... Eh, ...levantarlas, espabilarlas... ...y que en todos los barrios... Eh, ...y periferias de nuestro pueblo... ...pues llegase el Evangelio de otra manera... ...no que la gente viniese aquí... A, ...al templo o al centro parroquial... ...sino que la parroquia se trasladase... ...hasta esos barrios, hasta esos domicilios... ...para que el mensaje... ...pues llegase, llegase mejor... ...y de una manera pues más personal y más cercana. ¿Nos encontramos Juan Carlos ante una parroquia en evolución? Mm, yo creo que sí... ...sobre todo en estos últimos años... ...pues ha habido iniciativas eh, nuevas... ...que estamos intentando pues... ...que se vayan... ...fortificando, que se vayan consolidando... ...y una de ellas pues es este, este trabajo... ...con la gente más alejada, con la gente... ...que, que necesitan pues ese primer anuncio... De, ...de Jesucristo y de la Iglesia... ...de gente que se bautizó... ...y por las razones que sea pues se han ido apartando de... ...de Dios y de la Iglesia... ...que no son pues pues personas eh, agnósticas ni, ni siquiera que renieguen de dios ni de la iglesia, sino simplemente que por dejadez, pues por labores familiares o, o laborales, pues lo han ido dejando y, y se han apartado. entonces, yo creo que esta iniciativa, tanto con la misión parroquial como con otros grupos de, de primer anuncio, como es el alfa o es el lighting, pues estamos llegando a distintos sectores de, de gente, adultos, jóvenes, de mediana edad, y, y bueno, pues ese, ese trabajo estamos prácticamente comenzando y tenemos que insistir por ahí porque tanto el Papa Francisco como nuestro obispo, pues su máxima preocupación y su máximo interés es que la Iglesia salga, que la Iglesia sea una Iglesia en salida, sea una Iglesia misionera y que el mensaje del Evangelio pues llegue a, a toda la gente al mayor número posible a gente pues que, que se han ido pues como decía antes eh, pues apartando de, de la iglesia pero pero que quieren quieren volver y quieren estar pues en esa tarea que, que tanto jesucristo como la iglesia pues quieren para ellos se necesita por lo tanto de una juventud activa también dentro de la parroquia, ¿no? Hombre, siempre la, la juventud es la que la que mueve, la que tiene inquietudes, la que tiene ilusiones, la que renueva. Habiendo gente joven, pues la parroquia es una parroquia viva. Eh, los adultos también son importantes, los niños. Pero yo creo que cuando en una parroquia se ve gente joven, eh, tanto en la iglesia como en el centro parroquial, como en las distintas actividades que hace. Qué hace la iglesia, pues es una parroquia que tiene no solamente futuro, sino presente. Y, y el presente lo tenemos que construir desde el aquí, desde la hora. Y gracias a Dios, en nuestra parroquia tenemos muchísima gente joven, tanto en catequesis, como en liturgia, como en, en el campo de la caridad. En las Hermandades y Cofradías, en todos los grupos hay gente joven, y siempre que viene alguien aquí a la parroquia, pues me lo dice porque le llama la atención, dice, pues hay que ver, dice, eh, aquí la, la, la media de edad pues no es muy alta, dice, ahí se ve mucha gente joven y tal, y llama la atención porque es una realidad que, que la verdad es que entusiasma. Pues como nuestra intención es eso, hacerles ver todos los grupos que componen esta parroquia, vamos a hablar de esos principales grupos a través, ¿verdad, Juan Carlos?, de los pilares fundamentales en los que se sustenta la parroquia, que son evangelización, liturgia y caridad, ¿no? Sí, podríamos decir que, que la, la Iglesia pues tiene como tres patas, ¿eh? un trípode, y en esos, en esos tres pilares se sustenta la actividad que la Iglesia ha recibido por encargo de Jesucristo. Primera misión es la evangelización... ...y ahí entran pues, todos los grupos que, que se dedican a, a catequizar... ...a transmitir el Evangelio, a formar a la gente... ...para que, pues siempre hemos dicho... ...que lo que no se conoce, no se ama... ...entonces hay que conocer... ...pues qué es lo que nos transmite Jesús y la Iglesia... ...para que podamos amarle a Él y amar a los demás. Luego, la, la, el segundo pilar... ...pues sería toda la actividad celebrativa, la liturgia... ...todos los sacramentos, todo lo que nuestra fe... ...pues conlleva para compartirlo con, con los demás, ¿no? con los hermanos... ...la liturgia y la celebración... ...y en tercer lugar, el tercer pilar... ...pues es la acción socio-caritativa... ...que la Iglesia siempre tiene que desempeñar... ...y que San Pablo así nos lo recordaba... ...que si falta el amor, si falta la caridad pues la actividad que realiza la iglesia eh, es inútil. ¿eh? entonces, toda esa dimensión de ayuda de, de transmitir el amor de dios a los demás y especialmente a los más necesitados, pues es una parte que la iglesia tiene muy presente. hablamos por lo tanto de esos grupos, juan carlos, en dentro de la evangelización, cómo se estructuran los grupos de la parroquia. Pues eh, en este curso eh, vamos a tener varias iniciativas, algo así más novedoso, que también el señor obispo está muy, muy empeñado en que lo, lo hagamos en, en las parroquias, y, y es eh, empezar desde la base. Entonces, como el sacramento que pone la base para edificar nuestra fe es el bautismo, pues el obispo quiere que, que ante los padres las parejas que, que han tenido un niño y piden el bautismo a la iglesia pues que lo hagamos de una manera más dinámica y, y sobre todo de ir a, hacia donde están ellos donde viven ellos visitarles y tener ahí pues un, un encuentro unas charlas para que también eh, estos padres pues vean que la iglesia eh, acoge eh, su solicitud se preocupa por esa intención de, de bautizar a sus hijos y les transmite pues un mensaje de, de esperanza y de fe para que ellos también a su vez puedan educar a sus hijos pues, de una manera cristiana. luego lo, eh, después del bautismo pues ya sabéis que los tres sacramentos que nos inician en la fe cristiana es el bautismo la confirmación y la eucaristía pues se sigue eh, para que ese, ese niño, esa niña que ha sido bautizado, pueda alimentar su fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Pues en la catequesis. En ¿eh? la catequesis que empieza con el despertar religioso. la iniciación en la fe. Eh, una síntesis de esa fe a través de, del catecismo y del credo de la Iglesia. y luego pues. Eh, culminarla con el sacramento de la confirmación. Entonces, pues ahí prácticamente hay un, un gran número de gente, una etapa, pues bastante importante, donde la iglesia vuelca, pues toda la actividad que tiene, eh, con, tenemos más de 170 catequistas, eh, tanto en niños, en adolescentes como en jóvenes, que están todas las semanas, pues intentando eh, catequizar a esos niños para que eh, su fe se vaya robusteciendo. Luego, cuando ya están, han, han pasado este proceso de iniciación, ya están confirmados, pues la iglesia les ofrece pues otros campos, otros grupos, para que esa fe la vayan personalizando. ¿eh? Y entonces la iglesia, la parroquia, pues tiene los distintos grupos que hay de, de catequesis de adultos, el itinerario de formación en la fe, el alfa joven y el alfa de adultos. Eh, la misión parroquial que sigue adelante con, con las asambleas, en los distintos barrios y, y toda, todo ese grupo también que hay que reciben formación que están en las juntas directivas de las hermandades y cofradías y una vez al mes pues también eh, ellos vienen a, a catequizar y a recibir esa formación en la fe tan necesaria para, para vivirla, no solamente en sus juntas directivas, sino en su vida familiar y cristiana. Vamos a dar ahora pues, palabra y voz a aquellos que en estos momentos se pues, encuentran como responsables de cada una de las catequesis de, de esas que nos hablaba, de comunión, segundo, tercero y cuarto, porque este año, como ya saben, pues eh, reciben la comunión los niños que están en cuarto de, de primaria. Vamos a empezar a hablar con Álvaro, porque Álvaro, como bien nos comentaba Juan Carlos, la verdad es que lo que es... Todo el proceso de evangelización, pues dura muchos años. Precisamente ahora hasta cuarto de la eso, cuando ya reciban el sacramento de la confirmación. Pero es importante, bueno, pues sentar las bases bien de una buena catequesis prebautismal y de una buena catequesis familiar antes de llegar a la vuestra, ¿verdad? Sí. Hola. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hay un proceso el cual seguimos y se nos ha impuesto a través del obispado y demás para que vayamos todas las diócesis en comunión, que no vayamos como pasaba en otras arciprestagos... que unos hacían la comunión en segundo, otros en tercero, otros en cuarto. Entonces este año ya vamos con toda la unidad de la diócesis y este proceso que nosotros representamos aquí, que es la catequesis de niños, el proceso de iniciación cristiana, comienza con lo que es primero de primaria lo que llamamos el despertar religioso, que son los niños que como digo van a primero de primaria y vulgarmente llamamos catequesis familiar. Esta catequesis que es donde se empiezan los niños a conocer el despertar religioso, pues se suele dar una vez al mes, donde asistan los padres o más bien las madres porque por cuestión de horarios suelen ser las madres las que vayan. Hay dos catequistas que dan esa formación a estos padres, Carmen y María José. Una la hace en los viernes, creo, y otro creo que la hacen los sábados, para que haya diversidad de horarios y puedan asistir mejor a esa reunión de formación. Y ya digo, se hace una vez al mes, se les presenta el tema, pues estas dos catequistas, y los padres en casa lo trabajan durante el mes con los niños. En mi grupo en concreto, pues por ejemplo, estamos 16 catequistas, tenemos este año unos, si no quiero recordar mal, 109 niños y la formación que llevamos a cabo tanto catequistas como luego en el grupo de catequistas viene siendo todos nos juntamos todos los martes a las 8 de la tarde. Una semana nos juntamos con Don Juan Carlos donde preparamos un tema de formación porque aunque somos catequistas no quiere decir que estemos totalmente formados. Es muy importante la formación porque ya digo no se puede dar lo que no tenemos. Entonces es muy importante formarnos. Ya digo la preparamos cada 15 días con Don Juan Carlos. Y, y cada 15 días también vamos alternando con el grupo de catequesis, donde preparamos los temas de, de catequesis para dárselo a los niños, para ir un poco en común, todos enlazados con los mismos, los mismos temas, que no vayamos alterando temas. Y eso es un poco más o menos lo que, venimos, lo que venimos haciendo y en lo que consiste, digamos, el proceso una vez que han dado la catequesis familiar, el primer curso de iniciación, que es el de segundo. Luego ya pues, tendría que ser. Mari Carmen, vamos a pasar a ella. Mari Carmen, que es la responsable de tercero de primaria, segundo de este curso de, de iniciación. Eh, Mari Carmen, como bien comentaba Álvaro, la importancia también de la formación dentro de los eh, catequistas. Es importante pues, que el catequista también eh, continúe esa formación a lo largo de su vida para también bueno, pues, un ámbito vivencial, ponerlo en relación con niños y con sus propios compañeros. ¿no? Buenas tardes. Es muy importante sobre todo eso. Como ha dicho Álvaro, nosotros tenemos unas reuniones con Juan Carlos, que es el que nos prepara para luego nosotros transmitir a los niños, que es algo difícil. Tenemos que estar nosotros preparados para poder a los niños llevarles un mensaje. Si no estamos preparados es difícil que llegue a ellos y que llegue también a los padres, que en estos años es algo bastante complicado, porque los padres, al fin y al cabo, la catequesis en familia, aunque nosotros mmm, queramos hacer mucho, si en la familia no lo viven, mmm, no lo transmiten, es difícil llegar a ellos. ¿De qué manera, Mari Carmen, se llega a estos niños tan pequeños a la hora de transmitirles estos, estos conocimientos? Hay que casi, no sé si a través de juego o de una cosa... Sí, un poco jugando, contándoles tú también las vivencias que has tenido de pequeña en relación a Jesús, yo creo que es, es de la manera que, que mejor ellos lo entienden. También nosotros que somos padres, un poco también lo que has hecho con tus hijos, intentas transmitirlo, porque al fin y al cabo los niños que tenemos en un momento determinado parecen que son ya casi nuestros hijos, ya los tenemos como un poco, ya los hemos adoptado. Y de esa manera tampoco somos profesionales de la educación como para saber, pero cuando sale de dentro... Cuando lo intentamos desde dentro, yo creo que sí se puede conseguir. Además, cogéis un grupo y lo tenéis durante tres años, eso es, hacéis el proceso completo. Sí. Lo vamos viendo de desarrollarse y eso es algo muy bonito para nosotros, porque lo vamos siguiendo y vemos cómo van ellos despertando y para nosotros es emocionante por lo, para sí, creo que para todos los que estos años los catequistas que estamos con los niños tan pequeños es sobre todo para nosotros nos llena porque son unas esponjas que todo lo viven, además lo viven intensamente. No solo son las catequesis, Pepi, porque también son las celebraciones. El hecho de bueno, pues hacerles también partícipes de esas celebraciones cada domingo y que ellos tienen que ir a misa, van junto a vosotros en unas eucaristías que se hacen también o se intentan hacer especiales a ellos. ¿no? Sí, nosotros este año, yo por ejemplo en cuarto, es el primer año que van a hacer la comunión con nueve, diez años, se les nota que están un poquito más maduros que otros años que, estaban en terce, que hacían la, en la Comunidad en Tercero. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal este año. Eh, vamos los catequistas a misa con ellos y procuramos pues, que estén lo más atentos posibles. Eh, este año, pues, en el temario, por ejemplo, que llevamos en el libro, en cuarto, tenemos cinco temas referentes a la Eucaristía. Y se va desglosando pues, para que ellos vayan entendiendo bien las diferentes partes de la Eucaristía y que estén lo más atentos posibles. Posible. Entonces, pues. Mmm, luego también tenemos la celebración del sacramento de la penitencia, que se hace para el mes de abril, mes antes de las comuniones. Luego también participaremos con los chicos en la procesión del Corpus y en, en la procesión de la Virgen. También van ellos con sus trajes de comunión, con lo cual a ellos pues, les gusta mucho también, y a los padres también. Al cambiar la la primera comunión a cuarto, ¿eh? se ha retrasado un año y la confirmación se ha adelantado un año, pues eso como que la estructura tan, tan estructurada, valga la redundancia, que teníamos aquí en la parroquia, se nos ha ido un poco, no es que se haya tambaleado, pero hemos tenido que hacer reajustes, reajustes de catequistas, reajustes de, del funcionamiento de, de la catequesis parroquial. Pero bueno, estamos ahora prácticamente empezando. Entonces, eh, una vez que han recibido la comunión, eh, esos cursos a partir de quinto eh, tienen un, un catecismo eh, que dura para los cuatro años eh, hasta segundo de la ESO. Y en esos años, pues yo creo que son unos años interesantes porque aquí, gracias a Dios, eh, los chicos siguen. Tienen el, el, pues el, la riqueza de que luego, cuando terminan el curso en verano, al inicio del verano, tienen los campamentos en el Cristo. Y tanto los niños como los catequistas se enganchan mucho y se enganchan mucho en, durante todo el curso, no solamente en los campamentos, porque, porque es otro tipo de, de funcionamiento, porque ahí los, los jóvenes que se han confirmado se ven más. Pues más en su, en su ambiente con, lo, con los chicos, con los adolescentes, y, y ahí hay ahí una relación pues muy buena, de mucha empatía, y los chicos están a gusto con los catequistas y los catequistas con los chicos. Bueno, señores, pues cifras en grupos, vamos a seguir conociéndolo, hemos hablado de la evangelización. Vamos a pasar a otro aspecto fundamental como es el de la liturgia. Para ello, bueno, pues vamos a cambiar un poquito de escenario. Nos vamos hasta el oratorio también aquí en esta casa parroquial y seguimos hablando. Bueno, pues como les decía, nos hemos venido hasta el oratorio de este centro parroquial para hablar de esa parte eh, relativa a la liturgia, porque Juan Carlos también esa es una de las partes importantes y que más grupos también congrega o concentra dentro de nuestra parroquia, ¿verdad? Sí, ya decía en, anteriormente que, que la fe eh, que es formada, pues luego se tiene que, que celebrar. ¿eh? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, también los cristianos, pues lo que llevamos dentro lo exteriorizamos eh, con la comunidad, con los que realmente, pues también eh, son hermanos nuestros y seguidores de Jesús. Y es, pues al juntarnos, en distintos momentos de, de, de la vida cristiana, pues a celebrar nuestra fe. No solamente en las Eucaristías, que es la parte más importante, el sacramento que, que fortalece nuestra vida cristiana, sino también momentos de oración comunitaria, donde hay otros grupos que, que así lo hacen. Y eh, pues eh, yo creo que el encuentro con la comunidad siempre enriquece, alegra y, y te dinamiza. La vida cristiana. Entonces, eh, todo eso, la liturgia, pues lo cuida mucho, tanto en las lecturas como en los cantos, como en las distintas partes de la celebración. Y, y la gente, pues cuando hay una celebración bien preparada y, y participada y, y, te, y que te llena, pues eso luego te ayuda a vivir tu vida cristiana fuera, en la calle. Juan Carlos, aparte del propio grupo de liturgia, Cuáles son esos grupos que podemos englobar dentro de este aspecto. Pues hay una gran variedad de grupos. Están eh, los coros que ya aquí en nuestro pueblo Cristana pues es, es un polo de músicos y entonces tenemos cantidad de, de coros que tan es así que cuando llegan las novenas del de Cristo, de la Virgen, pues cada día hay un coro y, y no se repiten. Los nueve días hay coros distintos. Luego están pues, los que van normalmente los fines de semana: el coro parroquial, el coro voces nuevas, el coro de, de la misa de niños. Eh, pues yo creo que hay mucha variedad y la gente pues, pues colabora. Y yo creo que la liturgia se enriquece mucho. Y como decía San Agustín, el que canta reza dos veces. Entonces yo creo que, que la música pues, nos ayuda a, a vivir la, la liturgia. Luego están los grupos de adoración nocturna, que hay tanto masculina como femenina. Está el, el grupo de monaguillos, que también es un grupo muy, muy majo, muy enriquecedor, que da una cierta alegría en las, en las celebraciones, ver a los niños con esa espontaneidad y con esa ingenuidad. Y, y además, pues todo el, el grupo de hermandades y cofradías, toda la religiosidad popular, pues que con las procesiones, con las celebraciones, con tal, pues también enriquecen en la, la liturgia de la parroquia. Bueno, pues precisamente vamos a hablar con una componente de ese grupo de liturgia con Carmen Arteaga, a la cual le vamos a hacer la cosa muy sencilla, porque queremos eh, precisamente que Carmen nos dé un poco su pues, opinión acerca de lo que Juan Carlos ahora mismo acaba de hablar, porque Carmen, como bien decía Juan Carlos, es muy importante cuidar el aspecto de la liturgia para participar más plenamente de las celebraciones, ¿verdad? Pues sí, buenas tardes. La liturgia es muy importante, por supuesto. Es la acción de Cristo Total, cabeza y cuerpo. Y entonces quienes celebran esta acción participan en la liturgia celestial. Eh, es tan importante la liturgia, que es todo lo que vivimos y lo que transmitimos a través de la Iglesia, eh, teniendo en cuenta que la Iglesia es, está compuesta por todos. Para, para adorar a, a Dios. Eh, la, la liturgia la, se transmite a través de. o la preparamos eh, a través de símbolos y gestos, basándonos en, por ejemplo, en la creación, a través del fuego, el agua, la luz, a través de la vida cotidiana, el ungir, el lavar, el partir el pan y a través de la, de la vida de salvación a través de los ritos de, de, de ¿Sí? ¿Sí? sí no sí de las celebraciones de la Pascua del rito de la Pascua entonces todos estos todos estos ritos y todas estas formas que lo hacemos todos formamos parte de esta liturgia que nos llamamos liturgos y, y cada uno participa de acuerdo con la función que tiene. Y todos eh, estamos participando eh, y nos estamos acercando a la liturgia celestial. Mm, indudablemente, como ha dicho Juan Carlos, cuando dominamos o participamos de una manera íntima, plena y sabiendo lo que estás haciendo, pues claro, la participación se enriquece muchísimo. Si estamos en una Eucaristía, hemos preparado muy bien las lecturas, teniendo en cuenta que es la palabra de Dios transmitida por el lector, están los, los coros con la música, la armonía que te da a la oración y al mismo tiempo la participación de la Asamblea pues todo eso es más enriquecedor y, y es mmm, como si te elevaras, vamos, eso es lo que yo pienso, y, y te quedas mmm, como más llena eh, cuando vas con algo que sabes lo que vas a hacer y te lo estás interiorizando mucho más de lo que has, cuando has llegado. Eh, indudablemente el hecho de que esos miembros, esos componentes del grupo de liturgia, que son los que al fin y al cabo van a leer la palabra de Dios, pues no lleguen ahí a, la buena, a, la, a primeras. Tienen precisamente que prepararse antes para promulgar la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Ellos son meros transmisores de la palabra que estamos leyendo en, en, la, en la Sagrada Biblia. Entonces, cuanto mejor lo expreses, la persona, la asamblea, lo entiende mejor y se distrae menos. Si el sonido o la, el lenguaje no es el adecuado, pues claro, indudablemente nos perjudica a todos. Pero por eso nos debemos de preparar todos, incluso no solamente el lector que está, va a proclamar la palabra de Dios, sino todos los que llegamos a la Eucaristía, por ejemplo, y vamos a escuchar unas lecturas, debíamos de preparárnoslas antes de salir de casa para eh, después de haberlas leído, cuando las oímos de la parte del lector, la interiorizamos y nos enriquece más, porque algo es que se nos pasa lo podemos captar en la segunda o tercera vez al, al oírlo al lector. Y, y entonces de todas maneras, aparte ya de las lecturas y de todo todo hay que prepararlo y no ir como mero espectador a cualquier cosa no. Hay que ir sabiendo a lo que vas y procurando, pues, estar lo más atento posible y, y captando todo lo que en ese momento tenemos que, que recibir la importancia también de la formación en el grupo de liturgia también recibís una formación eh, también que enriquece en ese aspecto claro eh, cada día eh, hay un refrán que dice cada día te acostarás sabiendo una cosa más pues todos los días y todos los días y cada momento tenemos que estar aprendiendo porque no somos somos humanos no somos perfectos y más para una de esta relevancia para para mostrar a los demás algo lo tenemos que saber. Si no tenemos una buena preparación, no podemos transmitirla. Entonces, claro, eh, da, vamos cada 15 días, eh, nos reunimos aquí en la casa parroquial, eh, don Juan Carlos es el que nos da los temas y venimos, eh, los eh, compartimos, hablamos, eh, preguntamos eh, si hay algunas diferencias, alguna dificultad. Al mismo tiempo también eh, preguntamos cosas que van saliendo a través de la vida diaria y nos vamos enterando y nos vamos preparando. Pues Carmen es solo una de esas componentes de este grupo de, de liturgia que pone pues, cada sábado, cada domingo en esas celebraciones eucarísticas voz a la, a la palabra de Dios. Nos quedamos sin tiempo, nos queda una tercera parte que es precisamente la acción sociocaritativa, pero como vamos a tener un programa de este sobre eso, pues vamos a hablaremos de ellos más detenidamente, pues conforme avancemos en este mes de noviembre que como yo decía al principio dedicaremos a las comunidades religiosas de nuestro pueblo, Juan Carlos, una labor también impagable la que eh, bueno, pues se realiza desde cada uno de esos eh, bien monasterios, bien colegio, bien en la residencia eh, cada uno, pues, desde su enfoque, el enfoque de las hermanas. Por supuesto, la Iglesia se enriquece a través de los distintos carismas. Y entonces, lo que expresan eh, las distintas comunidades religiosas que tenemos aquí, pues son esos carismas que, que aportan al, a la riqueza de la vida de la Iglesia, tanto en la vida contemplativa como en, en los ancianos, el cuidado de los ancianos, y en la enseñanza a los niños. Aquí en nuestro pueblo esos tres carismas, pues son los que visibilizan las religiosas que tenemos en las distintas comunidades y gracias a ellas pues estamos muy bien atendidos y, y yo creo que, que es un, un testimonio y un aliciente para toda nuestra parroquia y nuestro pueblo. Bueno, pues eso como decimos, esos carismas los veremos las próximas semanas, los próximos jueves en nuestros distintos puerta abierta, en la semana que viene, con las eh, monjas de la residencia de ancianos, las que se dedican precisamente a ese cuidado de nuestras personas mayores. Como digo, el jueves que viene nos vemos.